Buenas tardes, bienvenidas, eh, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes ya 29 de marzo, se nos acabó marzo, eh, día de panel y tenemos el gusto de compartir nuestro programa de hoy con Adriana Fontecilla, psicóloga, nuestra psicóloga personal del programa, sí. que trata de, de hacernos entender por qué la sociedad es como es. <laughs> Lo intento. No, no ha sido muy fácil, pero, pero, no, lo, pero ha lo viene tratando no, de hacer. Muy noble. Es, sí, es un noble esfuerzo. Sí, Lleva cuatro años en eso con nosotros, por lo menos. Y estamos más o menos. Algo hemos progresado, yo creo, ¿no? Sí, algo hemos progresado. Sí, somos sí. menos trogloditas que antes. Sí. Un poquito. Vamos, vamos mejorando. Bienvenida, como siempre, Gracias. Adriana. Marcos Barraza, hoy académico en la Universidad de Santiago. Sí, sí. pero desde el año pasado, sí. Bueno, pero antes eras ministro, <laughs> po. Sí, sí. Así es. Lo que no ha cambiado es que sigues militando en el Partido Comunista. Miembro de la Comisión Política del Comité Central. ¿Qué tal? Por lo tanto, hay cosas constantes en la vida y cosas que van variando, ¿ve usted? Y tenemos el gusto también de tener ya estado con nosotros antes Rodrigo Durán, economista, magíster en economía, también militante de partido de Evópoli. Así es. ¿Tú no estás en la Comisión Política? No, yo soy funcionario del partido. Ah, ¿cómo es? Jefe territorial. Mire usted. Uh -huh. En Neópolis lo, lo, el, el Cervel los retó, ¿ah? por bueno, para los doritos. No, el Cervel hizo lo mismo que le hace a todos los partidos <laughs> sí, políticos, que es mirar en qué se gastan las platas fiscales y, y privadas, y nosotros efectivamente compramos doritos y compramos bebidas <laughs> alcohólicas para nuestros Es muy, gracioso. Nuestro es muy gracioso. Lo de los doritos, sí, hay en todas las comisiones políticas. No yo, sé, creo, yo, sé. Yo, no sé, yo creo que la del Partido Comunista no, habrá no. algún vituperio para la comisión política que no. se celebra. Nosotros, café, sándwich, frutas. Claro, como no, en todos los Esta es este la versión no, es nueva, la sol, vodka. Se antes era vodka. No, antes le ponían vodka. Pero avellana, pero de avellanas, nueva. Avellanas, Almendras. Y... <laughs> Por eso, claro, Avellanas Almendras. Esta es la versión 3.0 de la Comisión Política del Partido. Nosotros todavía no llegamos al elegir vivir sano en la política. Bastoncitos de apio. Claro, Vamos a aprender, vamos a aprender. No, pero es muy gracioso porque poner los doritos es muy divertido. Es unas cifras bastante menores. Bueno, hubo un candidato que tenía calzoncillo eso es un poco más comprometedor porque que que son platas doritos. públicas en su, eh, calzoncillo en su rendición de cuenta de campaña pero fíjate que lo bueno de todo esto que es un poco gracioso y que en definitiva fíjate, los, los que a los que más les cuestionan cosas contables porque estos son temas contables simplemente eh, a ustedes a Evópolis y a Revolución Democrática partidos nuevos sí. que tienen menos manejo tienen un contador menos avesado que mete los doritos de seguridad en otra parte lo ponen como papel como timbre gastos como generales gastos generales en fin pero era el episodio. Eh, sí. Sí. Así un, que mejor, yo prefiero los doritos. Los doritos, yo. Yo prefiero, yo prefiero ver que sea doritos a, a gastos Lucky generales. Strike. No, no, no. Eso fue un error. No sé, porque ya, ya no, no los integramos. Ajá. Nosotros no reintegramos. Eso fue un error de una boleta que no debió haberse... Alguien que fuma mucho. Pero además <laughs> demasiado mucho. estrés. condición política y humo es, lo, es como... Es la imagen de la reunión política, la gente fumando... Y, y comiendo, comiendo, comiendo por... doritos. Y comiendo, no, los doritos <laughs> es nuevo. ¿Sí? Es, es como un neoliberalismo light. No, <laughs> pero ya no hay cigarro en las reuniones. No, ya no. no hace mucho no, rato, rato. Mucho rato, rato que no hay cigarro. En los colegios dejó de haber cigarro en los alrededores de los colegios. Después en las familias, en las casa la gente no fuma dentro de la casa. Se fuma afuera, sí, sí mucho y en mucho las más. Las ya no. Yo no, siempre me acuerdo en esas cosas la, no sé si ustedes la otra vez lo comentaba en el libro de Vargas Llosa La historia de maita, que es la, la, es la historia de bueno, Maita un militante del trotskismo peruano en los años 60 y se van subdividiendo en esas que cada reunión significaba un quiebre y una nueva subdivisión pero lo que siempre era constante es que fumaban como locos entonces todo era humo y subdivisión y cuando quedaban cuatro decían si nos subdividimos tienen que ser dos y dos para que esta cosa pueda seguir funcionando ya queridos y querida Gracias. les quiero proponer si a ustedes les parece que nos demos un tiempo para olvidarnos un poquitito de la contingencia misma y meternos en un tema que a mí me da la impresión de que está en el ¿Cómo llamarlo? En el trasfondo, en la base de lo que está ocurriendo de alguna forma en el devenir político en este minuto, no solo en el país, sino que yo creo que esto es un debate que es mucho más amplio, y que tiene que ver con los contenidos de la democracia, con las bases mínimas de democracia. en, el, eh, en lo que era la nueva mayoría y en las oposiciones, algo de eso hay y bastante de debate. En la derecha están haciendo, tengo una impresión, un, un esfuerzo. Consistente, por consistente en el esfuerzo de yo, Y por eso Prosur, y por eso la, este, este otro foro que los hacen coincidir, etcétera, De traer el, con la conceptualización de la democracia a la oferta ideológica de la derecha, lo cual también es una tensión interna, porque no es lo mismo la mirada que pueda tener Evópoli que la que pueda tener la UDI, que la extra Chile, vamos, mm. CAS, etcétera. Entonces, hay un tema ahí con la democracia y con las bases fundamentales de qué sería aquello que le da. Sentido a la democracia, y ¿cuáles son los elementos que la distinguirían? Aparte del voto, que imagino que todos vamos a decir el voto, pero ¿y de ahí para adelante qué? Rodrigo? Rodrigo Durán. A ver, en primer lugar, yo, yo creo que en la centro-derecha y en la derecha de Chile, en la ciudadanía hasta hace, yo diría, unos ocho años atrás, era incapaz de distinguir una real convicción democrática básicamente por la férrea defensa que se seguía haciendo en sectores mayoritarios de un régimen autoritario y la dictadura que existió, y la justificación. Desde mi perspectiva, un primer concepto que subyace en la idea de ser demócrata tiene que ver con la consistencia y la defensa de la democracia, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y en el respeto a las libertades civiles. Creo que la centroderecha ha dado pasos importantes en materia de condenar al menos nosotros, desde Bópoli, y creo que eso ha sido un aporte importante a la coalición, de condenar sistemáticamente y consistentemente cualquier tipo de régimen autoritario, sea el régimen chino, sea el régimen chileno, sea el régimen cubano, sea el régimen venezolano, etcétera, etcétera. Esa consistencia le entrega legitimidad para poder hablar de democracia a un sector que no la tenía, porque antes de que existiera Evópolis y antes del primer gobierno del presidente Piñera, era muy difusa la postura de, mira, en realidad se justificaba en parte algún tipo de violación a los derechos humanos. Hoy día, por ejemplo, se conmemora el Día del Joven Combatiente, que el asesinato de los hermanos Vergara en, en, en manos de fuerzas policiales, que, que evidentemente reviste carácter de dictadura, que son violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que nuestro sector había sido incapaz de condenar. Entonces, creo que hay un avance en... Por, por un lado, la condena de algunos actores que antes no se veía, y por otro lado, en los matices que integran otros actores dentro también del sector, cuando se saca de la declaración de principios del Audio de, de Renovación Nacional el, este eh, aplauso a la gesta libertadora de las Fuerzas Armadas, del rol garante que tienen que cumplir, que yo creo que son procesos que culturalmente también son difíciles para personas que eh, en su minuto, con mucha convicción, defendieron esos, esos elementos. Entonces, hay un tema que tiene que ver con. Una disputa ideológica que no solamente es eh, de, de principio, sino que también es generacional. Yo creo que las personas más viejas tienden a abrazar más aquello que defendieron en su minuto. Y por lo tanto, el cambio generacional que uno está viendo hoy día en la centro-derecha también permite eh, abrir esta discusión y dotar de mayor legitimidad democrática al sector. Y por último, creo que obviamente tenemos que hacer una autocrítica en el sentido de que una parte importante del electorado chileno de centro-derecha no abraza con tanta vehemencia, como lo hacemos nosotros al menos en Evópoli, estas credenciales democráticas y sigue justificando violaciones a los derechos humanos. Y ese, ese sector, que es cada vez más minoritario, hoy día se ve representado en una extraderecha que eh, está reflejada en Acción Republicana y en José Antonio Cast. Y desde mi perspectiva eso le hace daño a la democracia chilena, porque las personas que tienen palestra pública tienen que ser capaces de responder no solo al, al, a este eh, a este voluntarismo medio populista de decir lo que la gente quiere escuchar sino que también tienen que ser capaces de decir mira mis convicciones democráticas me obligan a condenar lo que fueron demostradamente y con evidencia violaciones sistemáticas de los derechos humanos aquí y en otros países del mundo entonces en resumen creo que Chile vamos avanzado pero sigue existiendo una parte de la derecha que se resiste a avanzar en esa materia Marco Barrasa. Mira, yo creo que efectivamente hay un debate bien intensivo sobre lo que se entiende por democracia. Eh, y es un debate que se da en la oposición o en las fuerzas progresistas y democráticas de izquierda, pero también es un debate que ciertamente se da desde aquellos sectores que adcriben a la derecha. Eh, yo lo primero que quiero destacar es que en mi opinión... Eh, la democracia como tal no es un concepto neutro ni restrictivo a las primeras categorías de análisis uh -huh. eh, yo evidentemente que los derechos civiles los derechos políticos eh, los derechos propios de primera generación si uno lo quisiera clasificar en una clasificación que ya está un poco obsoleta eh, pero, pero, que están ahí. Sí. sí pero, de pero ahí. desde el punto es que quiero plantearlo a propósito del debate más de fondo, o sea, porque si uno quisiera taxonomizarlos podría eh, circunscribirlo a derechos de primera, segunda y tercera generación. No, bueno. sí, Sin embargo, sí. el debate internacional y que, pero que por lo demás está muy tensionado a propósito de las correlaciones de fuerza de derecha en el mundo, es que eh, la discusión sobre democracia no remite exclusivamente a derechos políticos. Uh -huh. Sin ir más lejos, Chile adcribe la, al, 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 al marco regulatorio que definen los DES en materia de derechos económicos, sociales, culturales, eh, que es el elemento central y que ordena de ahí para abajo todos los convenios internacionales en materia de lo que se entiende por democracia, entendiendo ciudadanía social y ciudadanía política. En mi opinión, visto así, el debate, eh, la democracia sí requiere caracterización y eventualmente ciertos apellidos. Eh, creo que en el caso de Chile es impensado eh, eh, plantearse una nueva constitución, que en mi opinión sigue siendo un debate de fondo, eh, sigue siendo una premisa fundamental para las fuerzas progresistas y democráticas. Eh, es impensado dar ese debate eh, desvinculándolo de eh, cuál es la noción de participación, por ejemplo. Eh, ahí hay una, una tensión muy importante. Eh, Desagregar la discusión sobre democracia respecto del modelo de desarrollo a propósito del orden económico y político, que en el caso de Chile lo consagra la constitución, uh -huh. es profundamente eh, equivocado si uno cree en una noción de democracia lo suficientemente holística e integral. Eh, sin ir más lejos, los actuales parámetros de la constitución son bastante restrictivos desde el punto de vista de la soberanía nacional. Entonces la discusión es mucho más eh, profunda, si se quiere. El debate que viene sobre la reforma al Tribunal Constitucional, ciertamente va a tener un elemento central no solo en las atribuciones indebidas que se autotribuye el, el, el Tribunal Constitucional, sino que, que no son solo de forma, sino que también son de contenido, sino que entre otras cosas sobre eh, qué va, cómo Chile interpreta los tratados internacionales. Sin ir más lejos, Chile suscribe la Convención de Derechos del Niño que es taxativa y categórica respecto de que tienen que existir procedimientos estándares diferenciados en materia de niñez a propósito de, de la actuación de las policías, pero lo que se está presentando es un proyecto de ley que no hace esa diferenciación. Entonces el debate no es solo conceptual, tiene que ver con eh, cómo se expresa la institucionalidad y el ordenamiento, y eso, por cierto, eh, que tiene que ver esencialmente con la discusión también sobre relación mercado-estado. En la Eso medida que el mercado tiene más preponderancia desde el punto de vista de la ausencia de regulación, no de su existencia, naturalmente que eh, el ejercicio de ciertos derechos se ven restringidos, especialmente en el plano económico, cultural y social. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que efectivamente el mundo progresista y de izquierda tiene que encontrar una conceptualización. Eh, yo personalmente creo que la noción de estado democrático y social de derechos permite una conjugación sobre derechos civiles, económicos, sociales, culturales y modelo de desarrollo. Eh, pero es parte del debate que se está que, que están cursando desde el punto de vista programático y más bien también mirando viendo esto desde una perspectiva más longitudinal. ahora, visto desde la derecha, que esta discusión existe y creo que eh, tiene su arranque durante el proceso constitucional eh, para la nueva constitución que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, la derecha tuvo divergencias respecto de cómo enfrentar esa discusión. Hubo parlamentarios de derecha que hicieron encuentros autoconvocados porque entendían que había una discusión, pero también hubo otra derecha eh, que es completamente distante de cualquier discusión que implique eh, revisar estructuras eh, sociales, económicas, eh, de participación en el país. Eh, ahora, la pregunta es, y asumiendo que efectivamente existen eh, derechas con matices y puntos de vista divergentes dentro de ella misma, ¿eso connota eh, que puedan estos matices imponerse? En mi opinión, la derecha ha mostrado una capacidad de adaptabilidad. Eh, que, es, que, es, que es destacable a propósito de los debates. Sin embargo, eh, la derecha tiene un sentido de ordenamiento político, de hegemonía, que cada vez que está amenazado lo sustancial, que es concentración, eh, que es eh, subordinación, eh, prevalece la derecha más autoritaria, en todo orden de cosas. Querida Adriana. Eh, estaba pensando que, bueno, que lo más complejo finalmente es como poder dar definiciones de democracia, y por lo tanto, quizás sería más fácil decir como cuál es el antónimo. Entonces, sí. democracia es dictadura, ¿no es cierto? Y entonces vamos y definamos un poco, y sobre todo que porque tenemos ejemplos muy cercanos, los podemos entender muy bien, qué es lo que es una dictadura. Entonces. Es muy fácil decir que es cuando las personas que participan de este grupo, que, de, de, que, que compondrían esta democracia, están coartados de sus derechos y sus capacidades de elecciones y, por ejemplo, eh, de libertades. Eh, y, y en ese sentido, eh, y aquí yo creo que voy aquí donde mi compañero, eh, muchas veces, a pesar de que... Ese es Marcos Ferraza Sí porque es que don marco no ay perdón de no ay es que tocar las mañana cámaras. nos van a estar viendo en el streaming sí, pero ahora no están escuchando marco. Eh, <coughs> el punto es que efectivamente muchas veces eh, a pesar de que tenemos eh, y el punto es que se vota hay elecciones se convoca a la gente de todas maneras, la forma gobernante que existe debajo de eso, de incluso convocar a la gente a que vaya a, a votar, eh, podríamos eh, preguntarnos si efectivamente eh, existe una, una democracia. Porque cuando. Se coartan ciertas libertades y se restringen ciertos tipos, y sobre todo voy a hablar de derechos, derechos humanos, que a pesar que tenemos algunos escritos, creo que es lo que se pudo escribir y dejar por escrito. O sea, quedan muchas cosas fuera de lo que efectivamente podríamos decir derechos humanos y está en, en la vida constante de nosotros. Eh, como por ejemplo el debate sobre la calidad de la educación. Una cosa es que la gente tenga educación y otra cosa es si realmente la educación que le está dando el Estado es la educación... Que le permita a la persona, por ejemplo, libertad hacia adelante, de elecciones, de qué, qué, qué va a estudiar, dónde va a estudiar, cómo lo va a estudiar. Y por lo tanto, eh, muchas veces mm -hmm. creo que sucede que, a pesar de que hablemos de regímenes democráticos, eh, muchas veces finalmente la forma de, de gobiernos que se llevan y cómo se, se administran eh, no son tan democráticos y hace mucha falta, muchas eh, revisiones. Eh, es por eso que muchas veces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Brasil. Uno dice, bueno, aquí en el fondo llegó alguien de manera democrática, pero vemos constantemente que viola los derechos humanos y de todas maneras tampoco le podemos decir que es un dictador, porque se entra en este doble juego. Fue elegido democráticamente, pero se maneja como un dictador. Entonces, ahí también nuevamente, al igual que Marco, creo que eh, muchas veces. Eh, en las constituciones está tan amarrado esto que todavía eh, se nos hace imposible que sea quienes componen esta democracia, quienes terminen gobernando y quienes entreguen sus visiones y, y sus aspiraciones y finalmente quienes están eh, manejando todo son poderes que quedaron colocados. Que de, en, en dictaduras y que por lo tanto se mantienen en ese lugar y que no permiten la flexibilidad ni permiten eh, los cambios que, que se necesitan a pesar de que estamos en un régimen democrático. Oye, no sé si para enredar o desenredar, pero me da lo mismo, y ustedes verán lo que hacen. Eh, nos cayó en la cabeza Haití de nuevo. El olvidado Haití, a propósito de lo que ocurrió con el, la comitiva del embajador chileno, en fin, que fue atacada con armas de grueso calibre, una, en una cosa que hasta el día de hoy todavía no se aclara muy bien por qué, ni qué sentido tenía, etcétera, pero en fin. Pero nos pone de cara con un país donde se ha hecho un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista de las. La, de, la, de la comunidad internacional por sacarlo y por, y por dotarlo de institucionalidad democrática, que hoy día se vuelve a decir parece que es un Estado fallido, parece que no funciona, etcétera Entonces, la, porque hay una, un, una lógica como de conceptualización democrática, pero también tiene que haber una, eh, me, me, me tienta a decir una praxis, pero, pero junto con eso tiene que haber una efectividad de la democracia para resolver los problemas reales de las personas, y por ahí da la impresión. De que tenemos también problemas en este minuto, de que la utilidad de la democracia empieza a verse medio menoscabada cuando en regímenes con esas características los problemas de base no se resuelven no. o sectores mayoritarios se sienten desplazados. Entonces, estamos en, en fases donde hay cierto agotamiento, al menos de formas democráticas que hemos conocido hasta ahora. Hay que dotarla, un poco en la línea de lo que tú decías, Marco, o de lo que también eh, planteabas tú, Rodrigo, de que hay que dotarla, aparte de elementos. Conceptuales en materia de libertad, de derecho de capacidades de resolución de problemas. Mira, yo. Rodrigo Durán. No este tema. A ver, es, es que yo, yo creo que, si bien no es fácil de resolver, creo que es, es muy. Los matices son muy relevantes en esta discusión. Porque finalmente, lo que al menos nosotros desde le abrazamos, defendemos y promovemos es la noción de una democracia liberal. Y una democracia liberal básicamente lo que establece son reglas del juego y mecanismos de eh, chequeo y control cruzado, en la cual nosotros tenemos claridad en torno a quienes están tomando decisiones de manera representativa por los ciudadanos y a quién tiene que rendirles cuenta en esa institucionalidad, aparte de a los mismos ciudadanos, que es una cosa que, que muchas veces se pierde, sobre todo en, en una democracia representativa con poca participación de la sociedad civil, como lo es, como lo es en Chile. Más allá de que ha crecido un montón. Eh, y, y yo creo que existe otra noción de democracia que es la, la que nombraba Marco y que también defendían allá, que tiene que ver con la eh, de, de, de lo que se denomina desde la izquierda una democracia más plena, que es una democracia como que abraza derechos sociales, eh, culturales y, y, de, y de, de otras categorías. Y ahí yo creo que eh, eh, finalmente lo que a mí me complica de esa noción es que puede parecer muy bien intencionada pero lamentablemente cuando uno trata de llevar al papel la garantía de derechos, se generan problemas estructurales porque lamentablemente el Estado es incapaz de cumplirlo. Y lo hemos visto en, en la mayoría de los, de los elementos en los cuales tú has tratado de, por decreto, garantizar derechos de manera efectiva. Nosotros creemos que una democracia liberal, una democracia eh, eh, propiamente tal, lo que tiene que hacer es garantizar libertades para el ejercicio de los derechos que reconocemos como derechos civiles eh, y derechos eh, de, y, 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 y la no transgresión de derechos humanos eh, y, y tomando el caso de Haití, lo que tú tienes ahí es, es un estado fallido que no ni siquiera cumple con ese estándar, que es un, porque finalmente la legitimidad que tiene el régimen que se ha construido es nula porque es un régimen que se ha tratado de imponer entonces, es, es, es muchísimo más complejo que solamente, mira, ya, ok, vamos a tener un Congreso, este va a ser el presidente, así se va a votar, en un espacio donde ese proceso no tiene ninguna legitimidad. A diferencia en Chile, donde el proceso sí tiene legitimidad. Y reviste de legitimidad porque fueron conquistas de las fuerzas políticas, y ahí yo hago un reconocimiento a lo que fue la concertación, fueron conquistas de las fuerzas políticas y sociales que votaron la dictadura y promovieron que existiera un régimen democrático en Chile con un montón de imperfecciones que se han ido perfeccionando en el tiempo. Hacia dónde debiésemos avanzar, entonces, creemos nosotros, es a una democracia más rica en participación y en transparencia, en que los ciudadanos seamos capaces de entender cuáles son las decisiones que están tomando los, los parlamentarios, cuáles son las decisiones, cómo se están gastando las lucas a nivel del gobierno ejecutivo, cómo se nombran los jueces. O sea, hay un montón de elementos que, dentro de la democracia representativa que tenemos en Chile, una, que es una democracia liberal, pueden ser perfeccionados en pos de darle mayor legitimidad, sin necesidad de entrar en lo que es una democracia que garantiza derechos de segunda y tercera categoría, como lo son otros. ¿Por qué? Porque eso finalmente termina coartando libertades que busca promover. Y lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos cómo avanza hacia allá China, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, les propongo que hagamos la pausa y te no. y sigues de inmediato para pa no cortar el cuento, que no, no, no alcanzas a hacer una intervención en los ah. minutos que nos quedan antes de la pausa. Adelantamos un par de minutos la pausa y retoma después Marcos Barraza. Pausa y seguimos conversando de democracia y sus amores y desamores en política en vivo. Estamos ya de vuelta en política en vivo, eh, conversando con Adriana Fontecilla, Marcos Barraza, Rodrigo Durán y la palabra la tiene ahora Marcos Barraza. Yo, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Me parece que el ejemplo de Haití no es el ejemplo más equivalente para efectos de discutir las democracias en América Latina. No, 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 yo lo ponía no. no, no, no como lo, una cuento, referencia lo cuento de... porque, porque. es que haciendo. tratando de establecer el vínculo de ese ejemplo. con lo que uno esperaría de la democracia. Uh -huh. Y Haití es un caso muy. pero muy distinto. Eh, a propósito de eh, las sucesivas guerras que enfrentó. Eh, sí, claro. posindependencia. o sea, no tiene punto de comparación evidentemente que la comunidad internacional ha tenido que tratar de contribuir a esto, pero el, el conflicto tiene, digamos, una data a propósito de tribus que, que y de otros fenómenos que el es Gualier, muy, eh, y la familia está corrupción, de sí, claro. que es muy sí. largo. Ahora dicho eso, eh, yo creo que la democracia se valora, eh, se siente propia, eh, el ciudadano o la ciudadana la identifica como un instrumento legítimo en la medida que la democracia tiene impacto social. Si el ejercicio del voto eh, connota exclusivamente elegir a alguien que después no rinde cuentas, que después no me convoca para participar, que después hace lo que quiere, eh, y que además está inmerso en patrones de corrupción, de falta de probidad, ciertamente que yo no me voy a sentir representado. Mi punto es que la democracia entonces no es un problema procedimental. Nos remite a un decálogo exclusivo de actuaciones concretas. Eh, cuando yo planteaba que requiere una cierta caracterización, es precisamente porque no es una noción neutra. Y supone eh, la el, el articulación y el despliegue de estructuras sociales que permitan eh, que se expresen. Eh, identidades, fuerzas distintas, visiones dentro de la sociedad. Eh, la creación de los estados democráticos, y, eh, voy a ir más atrás, eh, los estados de bienestar, lo que generaron fue, entre otras cosas, además de satisfacción de derechos sociales, de garantía ciudadana, compromiso eh, en términos de participación social. Uh -huh. eh, las democracias más robustas en ese sentido eh, tenían eh, esa combinación entre Estado eh, en términos de satisfacción de derechos, pero también de regulación de mercado. La idea de democracia liberal, eh, en donde el Estado no tiene mucha regulación, eh, lo hecho es caldo de cultivo, eh, para que eh, la ciudadanía se desafecte, se distancie del patrón de convivencia colectiva y comunitaria. Y parte importante de los déficits que tiene la democracia chilena es que eh, hay una suerte de sensación de indefensión aprendida. O sea, si vota el 40% de la población que está habilitada para votar y hay un 60% que no vota, habría que preguntarse si es que ese patrón de democracia liberal procedimental lo satisface. Y yo creo que no lo satisface. Ahora, la pregunta es, eh, o sea, el, el riesgo es que ese tipo de democracia, restringida, limitada, procedimental, eh, también es caldo de cultivo para la emergencia de eh, posiciones excluyentes, xenófobas, eh, discriminadoras, si el origen de Bolsonaro en Brasil tiene que ver con que el proceso de reformas y transformaciones que se impulsó desde la conducción de Lula, se fue truncado. Si cuando quisieron hacer reformas constitucionales de fondo, fue cuando comenzó el conflicto. Y, alguien y, y además, se judicializó un problema que era esencialmente político. O sea, varios organismos internacionales han hecho reparos a los procesos de, eh, de investigación que se hicieron respecto de Lula. ¿Y la corrupción, Marco, cómo juega ahí, que es una base común a toda Latinoamérica, por, a todo el mundo en realidad, pero que en Latinoamérica es tan evidente? O sea, yo creo que la corrupción esencialmente sea el, el nivel de desenfreno que adquirió eh, y la visibilidad que adquirió, porque en Chile nosotros vivíamos sí, sí. en una quimera como que aquí no había corrupción. No, evidente que, claro. O sea, la gente en general pensaba que... O sea, el nivel de adhesión ciudadana que tenía de valoración carabinero, entre otras cosas, era porque era vista como una institución altamente proba. Y por lo que cierto. quedó demostrado es que no tenía nada de proba como no, institución. Eh, o lo que hacían las Fuerzas Armadas. Y, y, y está por verse una cantidad importante probablemente de eh, situaciones. Reñidas con la ley en materia de probidad eh, que aún no se conocen. Bueno, eso es posible en la medida que tenemos una democracia liberal, procedimental y restringida. Una democracia donde la capacidad de regulación, que es un componente esencial de la gobernabilidad, garantías, constitución, institucionalidad. Y la constitución son normas. La sociedad chilena ha presenciado fenómenos de corrupción eh, tan repudiables precisamente porque el Estado no tiene herramientas, no cuenta con las herramientas suficientes para ejercer control respecto al mercado. O sea, todas estas empresas de lobby, ¿qué es lo que hacen? Uh -huh. Se dedican a cabildear entre empresas y políticos. Uh -huh. Con esto no quiero, eh, digamos, menoscabar la imagen de todo el ejercicio de la política, no, en eso no hay que caer. Pero ciertamente que, o sea, se va a iniciar el juicio de Orpis, donde está acusado de enriquecimiento ilícito, de pagar eh, la manutención, de recibir plata y de pagar la manutención de su casa con platas de la política, <coughs> con platas de las empresas. O sea, entonces, ¿y eso? Es en el entendido de democracia liberal. Bro. Adriana Fantasía. De hecho, la palabra corrupción es muy importante para determinar cuándo empieza una democracia a carcomerse y, y no solamente quiénes eh, son los representantes de esta democracia, sino que efectivamente la democracia en sí misma. ¿Por qué? Porque democracia es elegir y controlar a nuestros gobernantes. Y el tema, entonces, si sabemos que estamos eligiendo, pues yo lo ponía tan básico como que efectivamente se convoca, la gente va a vota, tenemos además el problema de cuánta gente vota y si quienes votan son representativos de todos o no, ya esa es una parte y se cuestiona lo del voto voluntario, podemos echar para atrás para eso, pero bueno, entonces ahora preguntémonos la segunda parte, ¿y controlar a nuestros gobernantes? Y el tema es si ¿sí acaso esta democracia, o por lo menos la que nosotros nos no llamamos, eh, tiene las herramientas suficientes para controlar a sus gobernantes. O sea, una vez que son elegidos y quedan puestos, eh, eh, ¿qué incidencia tenemos, quiénes lo elegimos? ¿Cuántas veces más se nos consulta? ¿Cuántas veces más se nos consulta sobre lo que ellos están proponiendo? Como bien dice Marco, el eh, hay un tema súper importante que es como... En este lobby, finalmente, al parecer, más influencia eh, la persona que está haciendo lobby que las personas que te eligieron en algún momento. Y como pasa una cantidad de, de tiempo entre votación y votación, entre medio pueden pasar eh, eh, bastantes cosas que finalmente, al momento de votar nuevamente por ellos, o se olvidan, o se hace una nueva campaña, o se junta nueva plata, o se pone a exactamente eh, la misma persona, pero con otro nombre. Me refiero a que. El compañero de partido, que tienen también la misma estrategia de funcionamiento, pero no es el que hizo la boleta falsa o no es el que funcionó. Entonces, eh, hay que preguntarnos si eh, no será importante el hecho que, una vez que, la, que los gobernantes son elegidos y quedan sentados en un lugar, nosotros mantengamos entonces, a continuación, sobre ellos, nuestra capacidad de eh, continuar eh, pidiéndoles. Que nos sigan representando. Porque muchas veces votan en contra y, 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 y la única herramienta que tenemos es como, bueno, no vote para la próxima vez en eso. ¿Cómo lo sacamos antes? ¿Cómo nos parece que no están representando al grupo que representaron? ¿Cuántas veces no nos encontramos que uno votó por un candidato de un partido y a los dos, tres meses la persona se sale de ese partido y por lo tanto empieza con toda una ideología distinta? Entonces, Creo que lo que nos está pasando, y de ahí yo decía, el tema o la palabra corrupción es demasiado importante, porque en la corrupción nos demuestra que hay un interés de este gobernante por intereses que son distintos a las personas por las cuales lo eligieron, que efectivamente no son personas que tenían esa intención desde el principio. Eh, por eso creo que finalmente se puede decir que estamos en democracia, pero yo todavía no veo si que existe realmente esa efectividad, porque entre la, en los años de elecciones y las nuevas votaciones, creo que quedamos en manos de personas que podríamos trabajar sobre su moralidad, sobre su historia, pero no que efectivamente eh, quienes lo eligieron tengamos alguna incidencia en sus actos. Y una nueva constitución, Rodrigo, está en el radar de lo que ustedes ven como una posibilidad de un... un, un ¿Una relegitimación <coughs> más profunda de, de la convivencia y de la participación ciudadana fundamentalmente? Mira, antes de, de responder eso, que la respuesta es sí, eh, pero en, en, en otra dirección. Yo, yo creo que es, hay dos temas que mencionó Marco y que, y que fueron reforzados, que tienen que ver con, que, que reforzó la Que es esta idea de que... Los estados de bienestar garantizan mayor participación y, en, la, en, en fondo, la menor prestación de, de derechos sociales eh, significa menor participación. Y eso, no, eso eh, hay ciertas correlaciones que uno ve en el mundo, pero hay hechos concretos. Estados Unidos es una de las democracias con más participación en elecciones y a nivel de base del mundo. En, en, los, en los local council, en las personas ciudadanos tienen participación. En el, la, el poder judicial, uh -huh. eh, o sea, y no es precisamente un Estado de bienestar y tiene altas tasas de votación que, si no me equivoco, en la última elección alcanzaron el ochenta y tanto por ciento del electorado potencial para votar. Brasil lo mismo, Brasil tampoco es un Estado de bienestar. Las tasas de participación brasileñas eran muy altas antes de Lula y post Lula. En Chile, nosotros, sin tener un Estado de bienestar, de hecho, en la cúspide del Estado de no bienestar, que fue la dictadura, de la mayor liberalización que tuvo este país. Tuvimos la más alta tasa de participación y hemos avanzado en la dirección de un estado de bienestar más o menos durante los gobiernos de la Concertación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa correlación no es no, no, no establece causalidad. ¿Qué es lo que se que existe ahí? Existe que las personas sienten que en el ejercicio del voto, en el ejercicio de la democracia se juegan cosas relevantes. Y yo también tengo la sensación de que en Chile lo que hay que hacer y en eso creo que concordamos con con Adrián y con Marco, en Chile lo que hay que hacer es profundizar los mecanismos de chequeo y de control, que es lo que decía Adrián antes. ¿Cómo yo sé que la persona que yo elegí para que me representara está cumpliendo con lo que me dijo que iba a cumplir? ¿Cómo sé que no está trabajando para intereses distintos? Y, y en ese sentido nosotros tenemos la convicción de que si vamos a hacer una nueva constitución, tiene que ser una constitución que avance en esa dirección, en profundizar los mecanismos que existen para que los ciudadanos seamos más partícipes en el control de lo que hacen los gobernantes, que tengamos mayor poder para poder decir, oye, espera, eh, por ejemplo, nosotros, en, nosotros participamos en el proceso constituyente, hicimos varios encuentros locales autoconvocados y en varios surgió la idea de esta figura del de referendo derogatorio. derogatorio para distintas autoridades o de las iniciativas de ley populares. Que son cosas que uno podría pensar, mira, sí, tienen que más que ver con la izquierda. Yo, francamente, creo que tienen que ver más con cómo somos capaces de legitimar la participación ciudadana y con eso legitimar la democracia. Marcos. No, mira, yo no, no pongo como referente de ninguna manera a Estados Unidos. O sea, hay investigaciones en cursos por fraudes electorales que han cursado para elegir presidente de la república, manipulación, eh, correo electrónico, eh, ausencia de regulación esencialmente. Entonces no creo que sea el parámetro, digamos, de evaluación para efectos de las, lo sano o, eh, o valorable que puede hacer una democracia. Eh, dicho eso, eh, yo, yo lo veo de esta manera. Eh, los temas que convocaron a la nueva mayoría, a constituirse como nueva mayoría, en términos de reforma laboral, reforma eh, tributaria, reforma en educación, pero especialmente eh, dotar a Chile de una nueva constitución, creo que tienen eh, vigencia plena. Eh, pero ciertamente requieren una conversación bien profunda eh, desde la oposición para entender y una apuesta en común respecto de eh, cuál es la noción y el tipo de democracia que se quiere construir. Sí tengo la convicción profunda de que, y haciendo esta conexión entre democracia y vivencia, que me parece que uno no puede obviarla o que pase inadvertida en esta discusión, eh, necesariamente eh, restringir la democracia exclusivamente al problema del voto, y al control por parte del electorado, yo creo que no alcanza, no, 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 no es efectiva. Y lo voy a poner de esta manera. En los últimos 20 años, probablemente, eh, reiteradamente la preocupación ciudadana eh, que emerge en todas las coyunturas, indistintamente que el debate en algunas circunstancias sea con pensiones, en otros sea con educación, en otras circunstancias sea con salud, el tema de la seguridad ciudadana... Es un elemento sustantivo, uh -huh. es un elemento transversal que está presente longitudinalmente, eh, con el hastío que tiene la gente de cierta inseguridad respecto de la convivencia. Mi impresión es que eh, esa inseguridad eh, que deviene especialmente eh, en sectores populares, eh, en sectores excluidos de la población, y que traspasa sectores medios también, eh, tiene su origen en que la convivencia que se genera en esos espacios es una convivencia sin capacidad eh, de generar control social a través de las organizaciones sociales. Si uno mira los barrios donde aumenta la sensación de, insegur de inseguridad, son aquellos espacios donde no existen organizaciones sociales con capacidad de generar control desde el punto de vista de la convivencia. ¿Cuál es el vínculo con el debate sobre la democracia? Eh, la democracia en Chile, su periodo más próspero eh, en términos de participación y de control, es con las reformas que generaron la promoción de las juntas de vecinos. Eh, fue el periodo donde se consolidó de mejor manera el vínculo entre lo representativo, no en ese entonces con la discusión o con la noción de participativo, pero sí desde el punto de vista de resolución de conflictos en el espacio comunitario. La sociedad civil comunitaria era fundamental. Fundamental, sin duda. Eh, la discusión, sobre la, democracia, de los 60. La discusión mm. sobre la democracia, si está privada de esa reflexión, eh, nos puede pasar lo que le pasó a México y qué es lo que está tratando de revertir el gobierno de López Obrador. O sea, en la medida que no existe participación, en la medida que no existe un marco regulatorio, lo que prevalece son conductas anómicas o en el peor de los casos son conductas propias del narco u otras cosas. Si lo que están haciendo en México en estos momentos no es otra cosa que recuperar y valorar la noción de bien público a partir de la generación de organizaciones sociales. Y ese no es un debate desagregado, diferenciado del concepto de democracia. Entonces, lo digo porque yo tengo la profunda convicción, eh, en todo orden de cosas, cuando existe participación, cuando esa participación permite pensamiento crítico, pero del mismo modo, eh, espacios para la institucionalización, para poder canalizar, para poder deliberar. O sea, porque... Eh, yo creo en los plebiscitos ciudadanos, o sea, a mí me parece fantástico, pero no pueden ser una medida opcional a un municipio en particular y que especialmente eh, esa medida opcional recae en los municipios más exclusivos a propósito de los ingresos y dónde están ubicadas las empresas, al menos sus razones sociales. Entonces, esa discusión es una discusión de fondo, o sea, y no es procedimental, quiero insistir en eso. O sea, ahora, si ustedes me preguntan a mí, eh, yo creo que si hay correlación directa entre eh, sentimiento de, de, de ciudadanía social y sentimiento de ciudadanía política. Eh, si yo no soy parte del de progreso y los beneficios de la sociedad, malamente me voy a sentir convocado políticamente. Adriana, Fontecilla. Después vamos a dar una ronda de dos minutos más y se nos acabó el programa. Sí, yo. Y la democracia no ha progresado. Es lo que quería, no hablar de otros temas. Sí. contingencia nos, nos salimos de la contingencia por un ratito. Sí. Eh, bueno, importante entender que base de la democracia es la sociedad, o sea, eh, personas en, en particulares y sus ideas particulares. No, no por muchos votos finalmente aparece una idea porque son tantas ideas particulares que finalmente no se crea una en conjunto que pudiera ser quizás la palabra exacta, canalizada hasta el lugar hasta donde debe ser para que sea una idea generalizada. O sea, cómo hacemos que ideas desde Arica hasta Punta Arena, que efectivamente lo más probable es que sean comunes, finalmente tengan una buena voz o una buena vía donde finalmente se representen en algún minuto y se tomen opciones sobre eso. Así que efectivamente la idea de sociedad o lo comunitario como para poder eh, levantar ideas y poder eh, expresarlas y, y llevarlas a, a nuestros gobernantes para que finalmente se representen. Es el, es el canal que, que, que me imagino es el, es el correcto porque no funciona mucho esto, y uno lo ve, de que cada quien pone en Twitter lo que quiere. Entonces, uh, mucha gente está poniendo en Twitter que... Se ha tratado ya la democracia a eso, como, eh, no, es que mucha gente está hablando de esto, mucha gente está hablando de eso, pero eso no son los espacios, por algo no son válidos esos espacios, porque cada sujeto en particular también tiene ideas y motivaciones por las cuales está opinando esa idea. Por lo tanto, efectivamente hay que busca, buscar espacios donde se, se dé la conversación para llegar a una idea común donde se reflexione también, porque lo que me pasa a mí en particular, yo lo quiero solucionar, vamos a utilizar de nuevo el ejemplo de la seguridad, eh, si me entran a mi casa entonces yo le voy a pegar a la persona o incluso si me siento demasiado amenazada, la mataría y si eso ocurriera como la regla general, bueno lo que decía yo, la exterminación de la especie así de simple, o sea, no, nos terminamos matando porque sentimos que tenemos riesgo y si nos ponemos de acuerdo, vamos a encontrar soluciones que son más comunitarias entonces a eso era lo que yo en mi intervención anterior me refería, en ¿Cómo estamos logrando ese, ese paso, cosa que yo creo que se perdió? Uh -huh. Efectivamente se perdió y se perdió hace rato. Porque finalmente, a pesar de que la concertación aglomeró mucha gente, aglomeró mucha gente, pero por una idea en específico, que era no a la dictadura. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron las construcciones de idea y dónde más se juntaron? Porque en algún minuto sí pasó esto, que los gobernantes vieron eh, eh, necesidades <coughs> propias. En vez de ver las, la, la, las necesidades populares. Y se perdieron ciertos espacios, eh, los cuales tampoco, pongámosle que se perdieron, por ejemplo, las juntas de vecinos, se perdieron en dictadura, pero ¿cuál fue la generación nueva? ¿Cuáles fueron los espacios que se buscaron para que eso sucediera de nuevo? Por último, pongámosle otro nombre, porque tratar de meter a jóvenes en juntas de vecinos es bastante difícil, no es lo más. Pero entonces, que existan eh, lugares de juventudes, eh, que existan lugares eh, donde mujeres por el aborto o, qué sé yo, eh, 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 familias por la ecología, y eso nos está dando que no esté siendo de manera particular. Entonces es muy difícil finalmente que este gobernante tenga alguna conexión con su votante, si es que lo tiene, porque además como votan poco, bueno, ¿quiénes son estos votantes? Y que finalmente eh, se produzcan nuevas ideas y que sean ideas que representan a, a quien en algún momento lo eligieron. Queridos, quería dos minutos por cráneo, como dice un amigo mío, para lo que quieran. Este es un último espacio de libertad y sin control en este caso, así que va a ser eh, totalmente abierto. Rodrigo Durán. Mira, yo, yo creo que hay una cuestión fundamental que mencionaron los dos, que tiene que ver con la relevancia que tienen las organizaciones civiles de base en el control y en la y en, y en la promoción de la democracia. Porque finalmente, yo concuerdo plenamente con Marco en, en uno de los elementos que se... Y es decir... Parte importante de la inseguridad que sienten las personas hoy día en Chile se debe a la, a la ausencia de cohesión social, que se daba antes en el espacio del de barrio, en el espacio de la Junta de Vecinos, del Club de Fútbol, del Club de Adulto Mayor, etcétera, 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 Y esos espacios se han perdido en Chile. Y ahí yo creo que el Estado puede cumplir un rol, sobre todo en, en la promoción de bienes públicos para la participación. Y yo ahí quiero hacer una diferencia entre el generar las condiciones de una cancha para que se pueda ejercer esa libertad civil, que es la libertad de asociación, y el empujar y forzar que existan asociaciones en torno a ciertos temas, que un poco yo ahí discrepo con, con Adriana. Yo no creo que el Estado deba decir, mira, a partir de ahora nos juntamos las familias ecologistas. Si las familias ecologistas se, tienen, se quieren juntar, que el Estado ofrezca una cancha en la cual puedan ejercer esa libertad, pero que no los fuerza a juntarse y diga, mira familias ecologista Júntese con esta que también es ecologista creo que ahí existe un riesgo no solamente de instrumentalización sino que de que finalmente eso, eso se termine transformando en un desapego de, de tener que generar o participar en algo en, el, en lo cual no, yo no me siento no me siento partícipe eh, entonces la promoción de las organizaciones civiles tiene que venir con un esfuerzo público de generar las condiciones para que eso pueda surgir y eso significa proveer bienes públicos pero no tiene que ser forzar la aparición de estas organizaciones Los dos minutos de Marco Barras Sí, mira, yo dos cosas a mí me parece central que la que esta discusión tenga terrenalidad y eso significa llevarla al plano de la vivencia de las personas eh, de lo contrario se convierte en una discusión más bien eh, más anida, aca academicista academicista eh, Haciendo esa salvedad, quiero plantear dos cosas. Eh, la primera es que la participación social, la participación ciudadana, supone cohesión social, pero especialmente supone inclusión social. Y en una sociedad que, que muestra niveles de fragmentación importante, que muestra identidades distintas, participación del progreso de manera diferenciada, los pueblos indígenas siguen siendo... Los más carenciados en, en la repartición, digamos, de riqueza. Eh, si uno mira lo que ocurre con la población trans, eh, y a propósito de los derechos civiles en materia de identidad, la tasa de suicidio en la población trans es altísima sí. eh, y tiene que ver con exclusión social. Eh, la idea de inclusión es un es un principio de la política pública eh, que operacionaliza, en mi opinión. Eh, una definición de democracia eh, en términos de Estado democrático y social de derecho. Y en segundo lugar, concluir con que eh, el presidente Piñera convocó a un diálogo a los presidentes de los partidos y al día después presentó un proyecto de ley eh, para control de, eh, de identidad en los menores de edad. Yo creo que existe el riesgo cierto de avanzar de manera indebida si es que prospera la iniciativa del presidente Piñera. A un Estado cada vez más policial, eh, con el agravante eh, de que aquí se pone el foco sin ninguna evidencia que lo permita establecer eh, en términos de sostener funda eh, la fundamentación en los niños y en las niñas. Eh, cuando se dio el debate sobre el control preventivo, eh, que hay dos discusiones: cuando se aprobó la ley y un segundo proyecto que presentaron parlamentarios de derecha. Eh, la presentación que hizo el defensor público en ese entonces estableció que el control preventivo en lo hecho no tenía ningún grado de efectividad, salvo generar discriminación, salvo ejercer eh, control respecto de personas, eh, porque el 97 de los casos, 90, de cada 100 personas que ejercían control, en 97 casos no cursaba, era improcedente. Y en los otros casos eran casos por control investigativo, donde sí, sí había efectividad. Entonces, aquí se está, eh, yo, el, el, el ministro Chadwick señaló hoy día por la mañana que no se estaban vulnerando los tratados internacionales y sí se está vulnerando. Efectivamente se están vulnerando los tratados internacionales. Y yo creo que esto es parte del populismo penal cuando se está agobiado y que es muy propio de la derecha. Adriana Fuentes ya los últimos dos minutos de usted. Sí, cortito. Eh... Yo a diferencia de Rodrigo creo que sí el estado no va a hablar de gobierno sino que el estado debe debe hacerse cargo de entregar instancias y bienes para que se produzcan espacios de eh, reuniones sociales y de agrupaciones por un motivo cuando esto no sucede efectivamente la gente se junta como dices tú se junta por por necesidades personales ya y se convocan a través de lo que ha estado sucediendo hace mucho rato que se llaman marchas. ¿Ya? entonces todos los que nos sentimos que tenemos algo con respecto a este tema entonces nos juntamos y vamos eh, y marchamos y queda como una gran expresión popular no es cierto entonces la gente salió y la gente habló y esto es lo que quieren no es cierto pero pero y a las finales qué pasa todo eso como una gran expresión pero nunca se lleva a nada concreto porque son estos espacios más pequeños los que pueden permitir Redacciones, ideas, conversaciones. No sirve de nada dejar solamente espacios donde nos juntemos quienes tenemos algo en común, porque finalmente queda como un reclamo popular, ¿ah? como el reclamo del niño cuando grita que quiere algo, pero finalmente no necesariamente hay una escucha detrás de eso. Y para que haya escucha necesitamos espacios que sean más pequeños, más concentrados y, 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 y que en el fondo logren eh, algunas conclusiones y resultados. Y eso. Es la pregunta: ¿cómo hacemos con esos resultados para que lleguen a quienes tengan que discutirlo en los lugares que están establecidos dentro de la democracia? Ariana Fontecilla, Marcos Barraza, Rodrigo Durán, un millón de gracias por la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias, gracias a los a ah, a sí, panelistas. Eh salirnos también de la luz lo que pasa es que de lunes a jueves hablamos de pura contingencia todo el rato, es un día que no que más reflexivo de... que le dé un poquito Ay. de la reflexión de no, no es mala idea, muchas gracias de nuevo ya nos encontraremos una, en algunas semanas más gracias a ustedes que tengan un muy buen fin de semana, gracias al equipo que nos permite estar al aire ahora en la radio y ya desde mañana en nuestro streaming de televisión, muy buenas tardes